fiebre de la Fórmula 1 que regresa a México después de 2 décadas. Y hay una marca que hizo algo que tiene que ver con ello, vean. Considerado como uno de los pilotos con más talento, inteligente y carismático de la historia del automovilismo, con 41 Gran Premios y 3 títulos mundiales, Ayrton Senna dejó un legado de compañerismo y admiración entre los pilotos tras su muerte en 1994 en Italia. Hoy, a 21 años de ese trágico momento en el mundo del automovilismo, la maison francesa Moët Chandon revive el legado del gran piloto brasileño con 2 ediciones limitadas. La primera está conformada con 41 piezas en homenaje a sus 41 victorias, que vienen con una medalla de plata por cada victoria del campeón. La segunda son 3 exclusivas Jeboams con una medalla de oro de 18 quilates en representación de los 3 títulos mundiales donde Senna se consagró. Viana Senna, sobrina del piloto, vino a México especialmente para la ocasión. Hoy vamos a conocer un nuevo proyecto que une la maison francesa Moët Chandon con el piloto brasileño Ayrton Senna. Acompáñenme. A mi lado está Bianca Senna, que es la sobrina de Ayrton Senna, a quien Moët Chandon, la maison francesa, rindió este homenaje por sus 3 títulos mundiales y 20 años de su muerte. Bianca, mucho gusto en conocerte, muy placer, muy obrigada por estar aquí, es un placer conocer. Quiero que você me conte primero, ¿qué significa para você y para a familia Senna receber esa homenaje de Moët Chandon? É muito especial, né? A Moët Chandon participou aí de milhares de momentos, centenas de momentos importantes na carreira do Ayrton e é o gostinho especial que fica da vitória, né? Então, essa parceria com a mulher é fantástica. Estar aqui no México é maravilhoso porque foi um dos países que o Ayrton ganhou em 89. E esse ano vai ser o ano que a gente vai ter Fórmula 1 de novo. Então, acho que assim, a mãe não podia ter feito uma mistura mais especial do que essa. Legal. Agora, quando você pensa em carreira de piloto e momento feliz, sempre está associado a champanhe. Quando você entrou aqui, não sei que momento feliz que você se lembrou do Ayrton. Ah, eu acho que de todos, né? Eu acho que é mais da sensação de vitória, assim, da sensação que ele tinha nas fotos, dá pra ver, depois vocês podem colocar aí, que é uma emoção muito especial pra ele, né? Porque ele era 200% committed pra atingir o que, né, tipo, a vitória. Então, esse espaço, acho que diz um pouco disso, tem um spice aí de carros de diferentes eras, com diferentes propostas, tem uma linda exposição, acho que, assim, foi muito perfeito, assim, foi uma aura que representa bem a aura do Ayrton. Agora, este ano, todos os mexicanos estão muito ansiosos porque volta a Fórmula 1 depois de mais de 20 anos de ausência. Você estará presente no Grande Prêmio do México? Olha, não posso dizer 100% de certeza, mas 98% eu vou estar aqui sim. Vou estar sim. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, voltamos. As 2 botellas de edição exclusiva de Moët Chandon, en homenaje a Ayrton Senna, serán subastadas el 14 de octubre en la Ciudad de México tras una gira por Puebla, Guadalajara y Monterrey. Con imágenes de Fernando Chávez, informó Fernanda Brambilla. Bueno, pues Senna ha sido el piloto, yo creo que el piloto más virtuoso que ha dado y que hemos visto en la Fórmula 1, no creo, se hizo una encuesta hace algunos años con pilotos de ese nivel, hasta incluso Schumacher, les preguntaban quién ha sido el mejor piloto del mundo y qué ha dado esta historia, y todos coincidieron que había sido Senna. Su historia pues fue muy trágica, él murió durante una carrera. Empieza en 1984 en la Fórmula 1 y un par de años después ya era campeón del mundo y tenía como mucho roce con un piloto francés y todo, tú debes de saber perfectamente quién es. Entonces todo eso le empezó a dar un halo muy especial a la Fórmula 1.
empezó a tener mucho rating a través de la televisión por este, se me fue el nombre, caray, de Alan Prost. Alan Prost empezó a tener muchísimo rating porque toda la gente quería ver cómo se peleaban, siempre eran el 1-2, 1-2 entre ellos, que pertenecían a la escudería de McLaren. Después Prost se va a Ferrari y bueno, pues sucede el accidente donde muere Senna, que fue luto nacional en Brasil. Y años después, ahora ya con el regreso de la Fórmula 1, pues se da esta mancuerna. No tienen mucho que ver con el regreso de la Fórmula 1, pero hay una fundación en Brasil a nombre de este piloto que encabeza la sobrina, que ya la veíamos en la información, que se dedica a ayudar a los niños y se dedica a ayudarlos para que tengan muy buena educación. Porque él decía, yo tengo que regresar algo a mi país de lo que está sucediendo. Incluso cuando estaba en vida, la gente le pedía mucha ayuda. Y él los ayudaba con dinero, daba donaciones a fundaciones, pero decía, no, tengo que hacer un proyecto que está encabezado por mi nombre. Y bueno, al morir la hermana y la sobrina, se hacen cargo de esta fundación que ha ayudado muchísimo. 2 millones de niños han ayudado en Brasil. Entonces, bueno, pues a final de cuentas, precisamente la que lleva el legado es la sobrina. La Fundación Senna es muy, muy importante y, bueno, sigue participando con cascos conmemorativos. El casco que él utilizaba era un casco con los colores del Brasil, prácticamente de la bandera. Decía Nacional, que era un banco, que era el que lo patrocinaba, pero sigue existiendo esta fundación. Cuando sale su película, pues vuelve a tomar ese boom que se había perdido un poco, pero esta fundación siempre ha ayudado y siempre ayudará, ¿no? Él siempre fue un tipo polémico hasta cierto punto porque tiene un carácter muy, muy particular. No era un hombre de muchas palabras, era un tipo que siempre estaba ensimismado, siempre estaba desarrollando nuevas cosas, siempre estaba arriba del coche, y cuando se bajaba y estaba en una junta de pilotos o alguna cosa no le gustaba, se salía de la junta, ¿no? Entonces, eso siempre lo hizo ser una persona como con un carisma muy, muy diferente, pero súper polémico. La verdad es que creo que el documental que se hace es espectacular. Es buenísimo, sí. Tienen que verlo, es maravilloso. Vale la pena, aunque no te gusten los coches o que no conozcas quién es él, vale la pena verlo. Y sí, la verdad es que la muerte de él fue trágico y, como bien dijiste, fue luto nacional en Brasil. Y yo te puedo decir que al día de hoy, habemos muchas personas que nos gusta la Fórmula 1, que seguimos pues tristes de que ya no existe este personaje porque cambió la forma de ver el automovilismo a nivel mundial. Bueno, y de hecho, a raíz de su muerte cambian las reglas, ¿no? De seguridad, porque no había pues mucha seguridad para los pilotos, ahora es muy diferente. Y la champaña se une a la fundación porque justo Senna, después de que ganaba cada una de las carreras, agarra una gran botella de Moët, la agitaba y festejaba de esta manera, se subía a su coche con todo y la botella, la firmaba y quedaba pues como un testigo de esa victoria. 3 de esas botellas firmadas por Senna van a ser subastadas, por supuesto que a beneficio de su fundación, por ahí de octubre ya le estaremos trayendo todos los detalles. Y por si usted quiere aplicarse por ahí a la subasta, que no tengo ni idea cuándo puedan costar, pero van a hacer una gira por varias ciudades de la República, entre ellas Puebla, Guadalajara, Monterrey, para que todos puedan verlas. Está el casco también este tan famoso que ya comentaste. Y bueno, hay otras tantas que no son, son ediciones especiales, son 41, pero no vienen con la firma, no son del tamaño de estas con las que él celebraba todas las carreras, que también van a estar a la venta, así es que pues si les interesa ayudar, les gustan las carreras y pues la champaña, ya saben. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.